decir que Galicia toma un respiro, sigue tomando ese respiro, dos datos que continúan en esa boa tendencia de baixada, pero tamén sabemos que non debemos esquecer que o virus segue atento ante calquer erro que podamos cometer. Por lo tanto, a pesar de que esa situación é notablemente mellor que hai semanas e meses, dende logo, dende a Consellería de Sanidade, debemos sempre pedir prudencia e mesura. A foto da COVID-19 agora en Galicia deixa uns datos de incidencia acumulada de 90,87 días a 14 días. A media española está no, en 139,08 e 37,12 a 7 días, neste caso a media española está en 62,43. Os concellos que vou nomear a continuación vanlle corresponder ou correspondenlle as restriccións de nivel máximo, e son os concellos de Paradela, A Pobra do Brollón, Boborás, A Mezquita, Vilar de Bos e Pontecesures. Estos son, repito, os concellos que van a estar en nivel máximo. E a proposta que onte fixo o Comité Clínico que a Consellería vai suscribir é de que pasen a nivel alto ou que estén en nivel alto os concellos de Souto Maior, Ponte Caldelas, Vilanova de Arousa, Guitiriz, Lourenzá, Chantada, Mugardos, Cariño, Arteixo, Miño e Sobrado. En cuanto a la situación de las áreas sanitarias, las tasas de incidencia a 14 días volvieron a disminuir respecto al informe que se realizó el día 1 y lo mismo ocurrió con la tasa a 7 días. Ninguna de las áreas sanitarias presenta en este momento un valor por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, ni tampoco presentan valores superiores a los 100 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Si hiciésemos una horquilla con un máximo y un mínimo, a 14 días las áreas están entre los 56,11 casos por cada 100.000 habitantes que tiene Lugo, pasando por los 160,59 que tiene Coruña. Y si nos centramos en los siete grandes concellos, en los siete concellos con mayor número de habitantes, vemos que la tasa a 14 días bueno, pues, está desde los 225 que tiene Coruña, pasando por 93 de Vigo, 93 también en Ferrol, 84 en Pontevedra, 63 en Orense, 58 en Santiago de Compostela y 55 en Lugo. Y en cuanto a las nuevas variantes, que siempre damos un pequeño informe, seguimos con los mismos datos que les dimos la semana que viene, pendiente, seguimos teniendo 90 casos confirmados de variante británica y seguimos con el estudio de esta variante brasileña que todavía no nos han confirmado si fehacientemente a través de secuenciación si eso no es de este tipo de variante. Ante esa posibilidad de chegada importante de vacinas, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia queren estar preparados e, froito deso, pois, como se anunciamos onte, vais a facer mañán unha proba de vacinación, digamos, extramuros, fora dos centros sanitarios, concretamente na Cidade de Cultura aquí en Santiago, que esperemos, queremos utilizala a modo de pilotaxe de experiencia previa para bueno, pulir e asustar varios parámetros, non? Dende pues, como é o proceso de citación, unha citación masiva bueno, pues, require unha serie de condicionantes que, por exemplo, na citación de maiores de 80 estamos facendo dun xeito moi personal, con chamada telefónica, atendendo as características desta población, pero que para outra población pues, podemos recurrir á tecnoloxía, como de feito vamos a probar, non? Como esta vacina que nos chegou neste caso é a da AstraZeneca, que, como vostedes saben, está limitada a menores de 55, pois a población que temos convocada para esta experiencia piloto é precisamente menores de 55 anos. Neste caso, collemos o grupo entre 50 e 55 e, como xa fixemos cos maiores de 80, comenzamos a citar pola letra H. Aqueles apelidos que empezan pola H, hasta, neste caso, 1000 para aprobados xoves, que pues, será H, quizás a L, en algún caso. ¿No? Estes correspondentes que se fagan coa experiencia de mañán, este modelo se repetirá o vindeiro sábado en todas as áreas sanitarias. A idea é vacinar do orden de 20.000 ciudadanos deste grupo, de 50 a 55, como decíamos antes, co mesmo criterio, empezando pola letra H
se lle envía esta mensaxe. E despois, repito, se a prova de hoxe funcionara en coa máquina, pois a estenderíamos a resto de áreas.